Bienvenidos a otra lección educativa del área de Ciencias Naturales. Que los seres humanos tenemos 5 sentidos es una de las primeras enseñanzas que recibimos de pequeños. A través de ellos podemos elegir y repetir nuestro color preferido, chuparnos los dedos con nuestra comida favorita, ilusionarnos con la canción que nos encanta, asociar un olor con papá, mamá y el hogar, o bien rechazar eso que nos eriza la piel. No vamos a hablar del funcionamiento biológico de los 5 sentidos. No vamos a entrar en detalles sobre los diferentes órganos sensoriales que se implican y conectan al sistema nervioso para que cada uno de ellos actúen. En esta ocasión, hablaremos de la importancia de los 5 sentidos para el ser humano. ¿Por qué son importantes los 5 sentidos? Oír, tocar, oler, ver y sentir son las 5 palabras que siempre acuden a nuestra mente cuando hablamos de nuestras percepciones, o dicho de otro modo, de nuestros 5 sentidos. Cada uno de ellos son perspectivas. Les relataré la parábola hindú titulada Los 6 sabios ciegos y el elefante. Pongan mucha atención. 6 hindúes sabios inclinados al estudio quisieron saber qué era un elefante. Como eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en llegar junto al elefante chocó contra su ancho y duro lomo y dijo, «Ya veo». Es como una pared. El segundo, palpando el colmillo, gritó, «Esto es tan agudo, redondo y liso, que el elefante es como una lanza». El tercero tocó la trompa retorcida y gritó, «Dios me libre, el elefante es como una serpiente». El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó el entorno y dijo, «Está claro, el elefante es como un árbol». El quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó, aún el más ciego de los hombres se daría cuenta que el elefante es como un abanico. El sexto, quien tocó la oscilante cola, acotó, el elefante es muy parecido a una soga. Y así los sabios discutían largo y tendido, cada uno excesivamente terco y violento en su propia opinión. Y aunque parcialmente estaban en lo cierto, estaban todos equivocados. Al igual que ocurre con esos sabios que tocan al elefante y luego ponen sus descripciones en común para darse cuenta al final de que no coinciden entre sí con el animal descrito, pues cada uno ha tocado, sin saberlo, una parte diferente del animal. Los 5 sentidos actúan como 5 perspectivas del mundo, 5 fuentes de información. A diferencia de esos hombres que exploran al elefante cegados por la oscuridad y que piensan que su perspectiva es diferente, única, los 5 sentidos no trabajan por separado, en cambio, colaboran estrechamente. Después de todo, nunca nos valemos únicamente de uno solo de ellos, sino que los 5 se unen para que nuestra mente cree un mapa de percepción y conexión, de imagen e información, de aprendizaje y recuerdos. Y cuando andamos cojo de algunos de ellos, el resto sigue comunicándose para suplir ese déficit. ¿Cuáles de los 5 sentidos es más importante? Todos los sentidos cumplen funciones importantes. Comencemos con la vista. Es la cámara con la que enfocamos y distinguimos luces, colores, bultos, siluetas, formas y cualidades. Continuemos con el oído, que es la radio cuyo volumen se ondea, sube y baja, se vuelve suave o fuerte, nos orienta en la dirección y el movimiento, nos trae tranquilidad o impone estruendo. El sentido del gusto gusta y disgusta, valga la redundancia, amarga, pica y endulza. El tacto es el termómetro más sensible, un buscador que calcula y mide la temperatura, la solidez, la presión, el contraste, el tejido, la vibración y el dolor. Terminamos mencionando el olfato, que es nuestro escáner particular, el que suspira ante lo agradable y resopla frente a lo desagradable, el que rastrea la huella de los aromas y delata su nombre, el que se dilata ávido de más, frente a los aromas ligeros y se rebota, sulfura y espanta, en cambio frente a los sofocantes. Una pregunta muy importante, ¿para qué usamos estos sentidos? Oído, tacto, olfato, vista y gusto. Nacemos con ellos y con ellos crecemos. Son las herramientas más básicas e importantes para hacernos una imagen del mundo al que hemos ido a parar. Incluso aunque no sepamos decir ni pío, ni distingamos un pie de otro, e incluso si uno de esos sentidos no funciona correctamente. ¿Tan importantes son? Ya lo dice el proverbio chino. Cuando oigo, olvido. Cuando veo, recuerdo. Cuando hago, comprendo. ¿Qué sentidos valoramos más y por qué?
Seguro que han hecho y se han hecho esa pregunta. Otra muy recurrente es, si tuvieras que renunciar a alguno de ellos, ¿cuál sería? Es una curiosa pregunta, teniendo en cuenta que ninguno es más importante que otro, aunque cada uno de ellos son superables, si se pierden. Con el oído y la vista, el tacto, el olfato y el gusto, el ser humano puede y suele encontrar el diamante de la belleza y convertirla en la gema del arte. En eso tenía razón Aristóteles, al llamarlos sentidos especiales. 5 mecanismos con los que contamos desde que el mundo es mundo, 5 instrumentos para percibir los estímulos internos y externos con los que lidiamos a todas horas para mantenernos vivos al menos hasta la tumba, incluso mientras dormimos. Oír, tocar, oler, ver y sentir es conocer y aprender. Es experiencia y estimulación, es actividad mental e interacción con todo lo que nos rodea. Sin ellos estamos ciegos y sordos, mancos y cojos, insensibles al entorno, casi sumidos en un constante estado en coma. Pero ¿cómo y cuánto influyen cada uno en el día a día de quienes les falta uno de esos sentidos? ¿En qué queda esa balanza de conocimiento y aprendizaje y estimulación e interacción entonces cuando se trata de los ciegos? Escuchando, observando, tocando, oliendo y hablando formamos imágenes. Sin darnos cuenta, imágenes muy particulares y muy claras que van más allá de lo estrictamente visual. Son imágenes brillantes y tenues, con sonido y aroma, con textura y regusto. Imágenes que se recuerdan, sienten y consienten, porque son las representaciones internas con las que absorbemos, codificamos, clasificamos, estimulamos y damos significado al mundo. Una pregunta muy importante, ¿cómo se vive sin alguno de esos sentidos? Adaptándose principalmente y recurriendo a los restantes sentidos para tapar la carencia del que hemos perdido. Las personas que pierden parcial o totalmente la capacidad de ver, hablar u oír, por ejemplo, se encuentran ante el amargo sabor de enfrentarse a obstáculos en la vida diaria. ¿Cómo superarlo? Convirtiendo el amargo en agridulce, o dicho de otro modo, integrándose de igual forma a la sociedad, a base de práctica y potencia y agudeza de otras capacidades, en suma, a base de aprender con los otros sentidos. ¿Influye la carencia o pérdida de esos sentidos a la hora de desarrollar nuestro potencial sensitivo? ¿Influye? Sí. No tiene sentido negar lo contrario. La diferencia reside en que quien nació sin ver u oír u oler o poder andar sin sufrir cambios internos y neurológicos ha tenido que renunciar desde temprano a obtener información del entorno de la forma más clásica. Pongamos el ejemplo de los caminos. Muchas veces para llegar a un sitio existe el camino directo, el clásico, el más común, y el camino secundario, lleno de atajos. La pérdida de esos sentidos supone lo mismo. Siguiendo el ejemplo, no existen caminos buenos o malos, por tanto, ni caminos útiles o inútiles, sino caminos directos y caminos suplentes. En cualquier caso, esa persona que ha sufrido la pérdida debe conocer o volver a conocer el entorno que le rodea, y al hacerlo, con sus restantes sentidos en función, y eso no influye si nació sin ese sentido o si lo perdió a temprana edad, en la adolescencia o en la madurez. Recordemos que más fuerte que los nervios, el miedo o la torpeza, es el instinto de supervivencia de cualquier persona, de ajustarse a los cambios y sobrevivir a ellos, de buscar nuevas opciones para adaptarse al mismo entorno. Claro que quien lo perdió de mayor recuerda el entorno cuando aún tenía ese sentido activo, y su cerebro actúa en consecuencia de ese recuerdo. De igual modo, el que lo perdió de pequeño tendrá los sentidos restantes más agudizados que quien lo perdió de mayor, por la sencilla razón de que lleva más tiempo a la espalda usándolos. La higiene sensorial. Los seres vivos se deterioran con el paso del tiempo. Lo mismo pasa con los sentidos, que pierden potencia y salud, memoria y delicadeza. Hay que pensarlo bien. Cuanto más mayores nos hacemos, más vista perdemos y más sordos nos volvemos. Caen en picado los matices e información que nos afecta el olfato. Va muriendo casi la mitad del lote de papilas gustativas que teníamos al nacer, y más se desgastan las terminaciones nerviosas de tanto uso. Una higiene sensorial que no podemos frenar, pero sí ralentizar. Un deterioro que podemos vigilar y deberíamos de cuidar. Escuchando, observando, tocando, oliendo y hablando, saboreamos la vida, dominamos su metodología, nos fundimos con su sociedad y sobrevivimos a sus experiencias.
Entre todos, los cinco sentidos forman una cadena de capacidad y sucesos y resultados que nos condicionan, moldean e influyen en nuestro actuar. Terminamos la lección con la hermosa frase de William Shakespeare: oír con los ojos es una de las agudezas del amor. ¡Hasta la próxima!